Buenos días, todos están poniéndose en línea. No, yo tampoco, hasta que nos dijo Miguel, dije, ah, sí, cierto. Bueno, llegando primero a los rechazos, me dice, bueno. Aquí todavía tenemos que usar cubrebocas, ¿verdad? Sí. ¿Mande? Es que no me veo opcionar, según yo. Era el objetivo que... Porque son las mismas, ya te dije usar, no usar cubrebocas, y ahí es más probable de contagio. Sí. Pero no sé, supe que el domingo se tomó la decisión de ya no... que no sea obligatorio el cubrebocas en espacios internos. Como quiera, yo siempre traigo uno, pero no sé quién me lo va a pedir. Ok, entonces, estábamos hablando de Jevons y Menger, la revolución marginalista. Entonces, lección pasada. Jevons y Menger. Estos dos dirigentes de la revolución marginalista. Y ahora vamos a continuar con un poquito de Jevons y luego un poquito de Menger. Y con Jevons vamos a tocar este tema de la desutilidad del trabajo. Ok, entonces. Jevons, William Stanley Jevons, tenía un modelo de cómo las personas determinaban el número de horas que trabajaban, el número de horas que trabajaban. Ok, el trabajo produce una desutilidad. El trabajo produce una desutilidad. Por el esfuerzo. Okay. Pero produce una utilidad. Porque la persona gana dinero que puede usar para comprar bienes o gana bienes directamente. Ok, entonces, voy a hacer una gráfica a ver cómo me va porque no la practiqué. ¿Mande? Dice el trabajo produce... una desutilidad por el esfuerzo, pero también produce una utilidad porque la persona gana dinero o bienes. Sí, entonces es como toda esta serie de memes que han salido, ¿verdad? Gente que se quiere quedar dormida, pero se acuerda que si no va a trabajar se muere de hambre. Jevons lo descubrió en el siglo XIX sin memes. Entonces, ok. Entonces, la gráfica es la siguiente, va a ser la gráfica 1. ¿Tiene el nombre que dice, doctor? Pero, ¿mande? En lo que dice lección pasada, ¿qué nombres son? Jevons. Ok. Jevons y Menger. Menger, los dos dirigentes, ¿verdad? Entonces, aquí, esto es L, número de horas, y luego esto va a ser utilidad. Ok, entonces, vamos a ver la utilidad de las ganancias. Entonces, conforme aumenta el trabajo, la utilidad de las ganancias va reduciéndose. El placer que te da por ganar dinero. Y ahora, según Menger, la desutilidad del trabajo empieza en algún punto ahí y luego hace esto. Va y baja. Esta es la desutilidad. Desutilidad. Del trabajo. Ok, del trabajo.
Ok, entonces, ahora, déjenme ver si le puedo atinar a eso. Según Menger, las horas que va a trabajar la persona son tales que la utilidad marginal de ganar dinero es igual a la desutilidad marginal de trabajar. Entonces, vamos a ver dónde estos, creo que es aquí. Creo que va a ser ahí. El asterisco. Déjame ver si me salió bien. Si no, ¿cómo lo modifico? Tiene que ser el caso que la pendiente de esa recta es casi, casi. ¿No se tendrían que tocar? ¿Mande? ¿No se tendrían que tocar? No, no tendrían que tocarse. Nada más, según Jevons, las pendientes de esas rectas azules deberían ser iguales, al menos en magnitud. Entonces, esto sería la utilidad marginal de las ganancias. La pendiente, perdón, sería eso. La pendiente será la utilidad marginal de las ganancias. Y la pendiente aquí sería la desutilidad marginal de trabajar. Ok, entonces déjenme le sigo con el otro pintarrón. Fíjense, eso no me salió tan mal. Yo creo que iba a batallar más. En semestres pasados he batallado mucho más. Ok, la gráfica 1. La gráfica 1 muestra la solución, sol N solución de Jevons. De Jevons. A ese ejercicio. Ejercicio. Ok, la persona trabaja. La persona trabaja. L asterisco horas. Tal que la utilidad marginal de ganancias, es igual a la desutilidad. Utilidad marginal de trabajar. Ok, entonces, ahora, de esta manera, Jevons afirmaba que era imposible ajustar esto es de esa manera ajustar la jornada laboral para todos de manera óptima, porque cada quien iba a tener una cantidad óptima diferente de horas. Esa era la implicación política de esto de Jevons. Ok, ahora vamos a seguir con Menger. Sí. Vamos a seguir con Menger. Doctor, ¿tienes entonces la gráfica 1 muestra? Ahorita veo. La gráfica 1 muestra la solución de Jevons a este ejercicio. Entonces así resuelve Jevons, que siempre vas a igualar la utilidad marginal del beneficio a la desutilidad marginal que está causando trabajo. Entonces, ¿no? Ok. Ahora, vamos a este caso de imputación. Pero tengo una pequeña duda con interpretación. Mando, sí. En el de la desutilidad. Ya vi que la desutilidad a medida que trabajen más aumenta. Cada vez menos, pero aumenta. Y llega un punto máximo y después empieza a disminuir. ¿Significa que en ese punto ya te empieza a dar utilidad trabajar? Muy buena pregunta. Entonces, haz de cuenta que esta es desutilidad porque está negativo. Esta es desutilidad porque está negativo. Y esto creo yo que es utilidad. Llega un punto en donde agarras vuelo en el trabajo y te empieza a gustar. Pero luego después, es como yo revisando exámenes. O sea, yo empiezo aquí. A la vez tengo que revisar.
Y luego ya voy. Y luego veo que más gente se está sacando la página uno todavía. Y digo, ay, qué padre. Y luego llego aquí, ¿por qué no me he casado? Sí, entonces sí, es una manera de, no es para mí, esta gráfica es muy precisa. La describe muy bien. Pero sí, por desutilidad me refiero a estas secciones, Hipólito. Okay. Profe, mal, le digo. Y otra cosa, o sea, en la parte de utilidad, porque las ganancias como que van disminuyendo conforme el día aumenta. Porque, bueno, según Jevons, la satisfacción que llevas tú de ganar dinero disminuye conforme más trabajas. Entonces, L no es un bien. Si estabas esperando una función de utilidad cóncava, ¿verdad? Sí. Pero eso es el bien y la utilidad que te produce ese bien. Aquí es la utilidad de ganar dinero y las horas que trabajas. Ok. Sí. Entonces, conforme más trabajas, menos placer sacas. Era muy típico en Estados Unidos. Gente que ganaba netos después de impuestos $70,000, $80,000 al año. O $120,000 a veces, pero estaban muy satisfechos. Porque trabajaban 80 horas a la semana, algo así. Una cantidad ridícula de horas. Nunca tenían tiempo para disfrutar el dinero que ganaban. Ok, ahora nos vamos con inmutación. Ok, ¿a qué se refiere? Karl Menger extendió el dominio de utilidad a lo largo de consumo y producción. Los insumos producen utilidad. Los insumos producen utilidad indirectamente. Entonces, les voy a dar un ejemplo. La utilidad marginal de una onza de plata, por ejemplo. Onza de plata depende de la utilidad marginal, la utilidad marginal de una onza de plata depende de la utilidad marginal. La utilidad marginal de la joyería. Que se produce con ella. A eso se refiere la Escuela Austriaca de Economía cuando hablan de imputación. Entonces, que la utilidad marginal del acero es función de la utilidad marginal de, digamos, los autos que se elaboran con el acero. Cosas así. Okay. Entonces, la plata como insumo tiene una utilidad imputada. La plata como insumo tiene una utilidad imputada con I proporcional a los bienes que ayuda a producir. ¿Eso es video o es una voz así? Sí. Es cierto, son muy bien. Ok, entonces ya terminó la serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Hay algo que no hayan entendido? Mande, Fanny. Dice después de el dominio de los bienes a lo largo de consumo y producción. Mande. A ver, déjenme borrar. Borra. Alguien trae un suéter puesto, se lo acaba de quitar. Qué barbaridad. Con este calor. Sí, es Sara. Sara tenía un suéter puesto. Yo no podría. Ok. A ver, entonces, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Por lo mismo. ¿Podría cambiar el pizarrón? Ah, sí. ¿Cómo no? Exacto. Por lo mismo,
lo que gana un insumo. Lo que gana un insumo, su remuneración. Es función de la utilidad marginal de los bienes. Entonces, absolutamente todo depende de utilidad y utilidad marginal, según la escuela austriaca, o según esta versión de la escuela austriaca. Ok, entonces, estamos en eso. Menger también añadió una dimensión temporal. Entonces, según Menger, el valor presente de los bienes es igual al valor presente de insumos más R por K mayúscula sobre 1 más R más pi sobre 1 más R. Ok, déjenme explico estos dos últimos elementos ahora. Entonces, este sería pagos de intereses y ese sería beneficios. Y el valor presente de los bienes estaría claro basado en utilidad marginal. Ahí está. Está esa formulita. Ok, entonces, déjenme borrar aquí. Borro aquí mi gráfica. Vamos a borrar. Lo siento medio aguitados. Todavía están tristes por lo que pasó, ¿verdad? Sí. Ok. Escuché a alguien allá afuera decir odio FAECO. Me parece muy fuerte. Estoy sacado de contexto. ¿Realmente odian esta facultad? Pues es un amor odio. Okay. Es con cariño. ¿Mandé? Con cariño. Okay. Sí, o sea, odio FAECO. Y la dijeron así con... ¿Cuál era el contexto? Que se lo mandé. ¿Cuál era el contexto? Era un chiste. Muy bien. Ah, okay. ¿Qué dice en el primer proyecto? Basado en utilidad marginal. R por K mayúscula sobre 1 más R. Y abajo de eso, ¿qué dicen? Pagos de intereses. Check. Ok, vamos a seguir. Ok, entonces, para Menger, el pago de intereses era el valor de los servicios de capital. Ok, entonces sea P el vector de precios de un vector de bienes, que voy a abreviar con B mayúscula, sea Q minúscula el vector de precios de otros insumos, que voy a abreviar como I mayúscula. Entonces, según Menger, el valor presente de los bienes tenía la siguiente fórmula o la siguiente configuración. Era la sumatoria de S igual a T a infinito de 1 sobre 1 más R a la S menos T, que multiplica P por B, es igual a la sumatoria de S igual a T a infinito de 1 sobre 1 más R a la S menos T por W por L más R por K, más
más la sumatoria de s igual a t a infinito de 1 sobre 1 más r a la s menos t, que multiplica q por i mayúscula más los beneficios pi. Entonces es muy sofisticado esto, relativamente sofisticado. Ok. Entonces déjenme borrar aquí y ahorita cambio el pintarrón. Una borro, 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 borro. Nadie extraña a Carlos Marx. Sí, sí. Nadie. Sí, es muy emocionante, Carlos Marx. Muy, muy interesante. Ok, entonces. ¿Dónde estoy? Aquí, noten. Todos los precios. En la escuela austriaca, todos los precios son determinados. Son determinados. Directa e indirectamente. Indirectamente. Doctor, mande. En la primera sumatoria dice que S es igual a T, ¿no? S igual a T al infinito. S igual a T al infinito. S igual a T al infinito. Mande, Juan. Ok. Entonces, todos los precios son determinados directo o indirectamente por la utilidad marginal de los bienes. Lo que gana un artesano de plata, lo que gana un artesano de plata, ok, depende de la utilidad marginal que su joyería le genere a la gente. Esto se mete en temas muy polémicos, entonces déjame poner una nota cultural aquí, voy a improvisar, voy a salir un poquito del guión. Entonces, háganme cuenta que ustedes son de la Escuela Austriaca de Economía y alguien viene y les dice, soy un artista y vivo en un mundo injusto porque me muero de hambre, no logro vender mi arte. ¿Qué le diría un economista de la Escuela Austriaca? Sí. No es culpa de la sociedad, nada más estás generando algo que no genera mucha satisfacción entre la gente. Sí. Bueno, gente de otras carreras, por ejemplo, muchas veces se quejan de que cómo es posible que vivamos en un mundo que, por ejemplo, un financiero gana el triple de un filósofo. Bueno, lo que más dicen es que, por ejemplo, un futbolista gana más que un médico. Uh-huh. ¿Y cómo le responderías para eso? Genera más utilidad ver a un futbolista. Genera más utilidad ver a un futbolista que ir a ver a un médico. Dime tres nombres de futbolistas y tres nombres de un médico. Sí, también. Un futbolista a 20 más, a 50 mil personas en un momento te da más utilidad. Un doctor puede que le salve la vida a alguien, a una persona. Sí, o sea, la nota cultural. Entonces, el doctor gana menos que el futbolista, porque el futbolista genera más, el futbolista genera una mayor utilidad marginal. Entonces esa sería la implicación algo polémica. Ok, entonces vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Borro. Creo que hay que ser como parte de la corriente principal, ¿cómo respondería? Pues, parece muy parecido. O sea, ¿por qué el futbolista gana más que el doctor? Bueno, para empezar, uno puede practicar medicina por muchos más años que uno puede practicar fútbol. Depende, ¿no? Pues, sí, también tienen
Sí, y por lo mismo, entre los médicos, los neurocirujanos son unos de los que ganan más dinero. Eso es el lapso. También, otra cosa es las preferencias de la gente. O sea, ni modo, vivimos en un mundo donde la gente prefiere ver futbolistas que escuchar a médicos. Se demanda más. Sí, se demanda más. De hecho, doctor, ahorita estaba viendo todo el mundo, ¿no? Me salió un post de un científico que, o sea, que están como que haciendo protestas por, sí, por el cambio climático. Y hubo un científico, creo que en Estados Unidos, justamente hoy en la mañana que se prendió fuego ahí enfrente de, no me acuerdo cuál lugar, como protesta por. Todo eso me recuerda a lo que decía Marx, que el capitalismo va a caer. No, pero ¿qué? O sea, el científico se prendió fuego literalmente como protesta de que no hay. ¿Incendió qué? O sea, él se incendió solo de afuera. Ah, él se incendió solo, como sí, o sea, un monje budista. Sí, y de hecho me estaba viendo y yo dije por qué, y ya vi que sí, él era budista. En Vietnam hubo un monje budista que se quemó solo en vía pública, como protesta contra la guerra. Ah, pues supongo que un güey, no sé, se sintió inspirado. Sí, porque pero ahora. Bueno, es que así deja la nota, que él era budista, un científico budista. Sí, pero ¿qué tiene que ver con esto? Ah, ok. Yo creo que ibas a decir si te pagó su salario o algo. Por si no vio la noticia. Yo he tenido gente que se ha quejado. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en México, aquí en esta universidad, a los profesores, a todos nos pagan el mismo salario base. Todos. Y en Estados Unidos no, es muy diferente. En Estados Unidos, dependiendo de tu prestigio, de tu currículum y de tu carrera, te pagan más. Entonces, un colega mío una noche, me topé con él y me dijo, ¿qué no se te hace injusto, Lorenzo, que tu colega de finanzas gane 3 veces más que tú, ¿no? ¿Y el cómo? Costo de oportunidad. O sea, yo soy economista, él es financiero. Sus servicios tienen mayor demanda allá afuera que los míos. Entonces, da el sentido que gane más. Sí, pero aquí en México te dicen, por la misma cantidad de trabajo, tienes que ganar igual. Por conceptos de justicia que tienen. Por eso batallamos mucho para contratar gente, por ejemplo, de campus con finanzas. Porque pues, inevitablemente van a ganar más. Allá afuera. Ok, entonces, ya con esto. ¿Más? Nos equivocamos de carrera. ¿Por qué? No entra por dinero, la verdad. No todo es dinero. Pero cuando hay un problema, pide por dinero. Pero la uni no hay carrera de finanzas. No hay. Nosotros somos los más cercanos. Y nos han dicho, de hecho, nos han dicho varios grupos de evaluación que deberíamos tener una carrera de finanzas. Y nosotros, sí, pero para eso necesitamos doctores en finanzas. Y pues, ¿cómo compites? No, de hecho, dijeron, la facultad es demasiado, tiene muy pocos alumnos. O sea, deberían tener otra carrera de finanzas. Es curioso contar a qué financieros iban a buscar. Sí, de hecho, está bien. Sí, que quién lo sé. Sería que sería interesante. Se discutió en una junta de maestros, yo todavía recuerdo. Y luego un profesor, cuyo nombre no voy a mencionar, dijo, pero es que imagínense, y se empezó a cargar, si nadie escoge la carrera de economía y terminabas con una bola de financieros, y estaba una profesora que da finanzas. Empezamos a alejar de él. Sí, está la maestra en finanzas. Ok, y ahora voy a hablar de este señor, Francis Isidro Edward. Ustedes ya escucharon este nombre en Micro 3, pero ahora vamos a hablar un poquito de su vida. Semblanza. Entonces, ¿quién era este cuate? Francis Isidro. Francis Y. Edgeworth. Nació en Irlanda. En Texia y de Irlanda. Sí. En Irlanda. Pero se mudó a Inglaterra, con muchos irlandeses, a Inglaterra, en 1867.
Ok, originalmente, estudio, civilizaciones clásicas. Aquí en México no he visto esta carrera. En Estados Unidos es relativamente popular y las clases son muy divertidas. Adivinen, ¿qué son civilizaciones clásicas? ¿Qué estudia esta carrera? Sí, estudian cosas como la antigua Roma, la antigua Grecia, antiguo Egipto. Ellos aprenden latín, griego antiguo. A veces hasta aprenden egipcio, dependiendo del programa. Y por lo menos un profesor, qué lástima, ya se jubiló. Se me olvida el nombre. Era súper famoso en la Universidad de Texas en Austin, porque su curso de civilizaciones clásicas estaba enfocado en brujería. De la antigua Roma, de la antigua Grecia, de la antigua Europa. Entonces, a veces él llegaba vestido de brujo, llevaba cabezas de chivo, cosas así, en la clase. Era muy divertido. Estudió civilizaciones clásicas, literatura y lenguajes antiguos en la universidad de Dublín. No sé cómo se dice en español Dublín, supongo. Sí. Y de Oxford. Ok. Se trasladó a Londres para estudiar derecho. No recuerdo si terminó la carrera o no, pero nunca ejerció. Nunca ejerció como abogado. Creo que sí. Entonces estudió civilizaciones clásicas y derecho. Edgeworth. Originalmente. Como Slutsky, el de la ecuación de Slutsky. Él estudió para abogado originalmente y no la hizo. No, perdón, estudió para matemático, luego para abogado y luego ya después se metió a economía. Después de no tener éxito en ninguno de sus campos. Ok. Ya terminé la serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Mande opinión. La ecuación en W más. R por K mayúscula. ¿Qué otro detalle? Mande, bueno. Tengamos un poco de conflicto con los exponentes. Que sean S menos T. Ajá. Que al inicio de la sumatoria S sea igual a T. Sí, porque no comienzas al inicio del mundo. Comienza hoy. El valor presente. Por eso comienzas. El primer valor es 1, lo demás ya. Sí. Sí. Valor como su clase de finanzas. Valor que son. Al igual. Ok. Déjame borrar. Dos carreras en la facultad. ¿Mande? A ver. Sí, dos carreras en la facultad. Lo bueno es que es un edificio de que trabajan carreras. Eso sería muy interesante, financieros y economistas. Miren, un guardián. Pero no andar con él. De por sí, entre maestros financieros y maestros economistas, ¿te discrepancias? Algunas. Sí, hay algunas. Mande. ¿Usted cree que en un futuro sí se abra o lo ve muy imposible? No, yo lo veo, es que el interés por la carrera hay. Hay muchos alumnos, no me lo van a creer, pero hay muchos alumnos que cuando los preguntas, ¿por qué quieres estudiar economía? Es que quiero ser financiero. Ok. Entonces demanda sí hay, lo que no hay es capital humano. O sea, para poder contratar a una persona con doctorado en finanzas, necesitamos ofrecerle un salario alto. Pues es verídico que los financieros ganan más. Sí. O hallar la manera de contratar doctores en finanzas de tiempo medio o por horas para que den las clases. Eso sería padre, ¿no? Tener gente con experiencia laboral que estén trabajando en no sé qué lugar y también estén dando clases en el tiempo. Y te debes a ti, dijo que porque genera más utilidad más que un economista o porque. Ah, porque, ok, tienen más, por ejemplo, ¿cómo explicar esto?
Porque su costo de oportunidad es más alto. El mercado laboral les paga más a ellos. Porque ellos manejan el dinero de otra gente. Sí. Entonces, sus servicios, la sociedad los valora mucho más que los míos. Sí, porque es diferente. Sí, entonces sí. Entonces, y eso también se metería a temas de envidia. ¿Por qué gana más esta persona que yo? Sí. Que yo no. A mí me vale, pero bueno. Pero sí, a lo mejor se puede dar. Financieros aquí, imagínense. Ok, entonces en Londres, ok. Fue profesor de economía en Oxford. A ver, espérame. Ah, sí. Okay. Por alguna razón errática, y Edgeworth era medio errático, el cuate. Por alguna razón errática, Edgeworth comienza a estudiar filosofía y matemáticas. Filosofía y matemáticas, como John Maynard Keynes, originalmente. ¿Qué significa errático? ¿Errático? ¿Quién sabe lo que es errático? Erróneo. No, no erróneo. ¿Controversial? No controversial. ¿Que va de un lugar a otro? Sí, que va de un lugar a otro. Es como mi gatita a las 3 de la mañana. Corre de un lado, corre del sofá a la cama, se sube, me aplasta la cara, corre. Se acuesta en el suelo. O sea, no tiene sentido. ¿Eh? Nada más a las 3 de la mañana. No, entre 3 y 4 de la mañana. O sea, ahí cuando sí, no sé por qué hace eso, pero lo hace todos los días. Ok, por alguna razón errática, no sabemos por qué Edgeworth comienza a estudiar filosofía y matemáticas. En Londres, conoce a William Stanley Jevons. Jevons lo convence a convertirse en economista. Ok, entonces fue profesor de economía en Oxford, fue profesor de economía en Oxford, de 1891 a 1922. Fue el editor, eso es muy importante, el editor de Economic Journal, por 35 años. Ok, entonces, no borro aquí. Economic Journal. Todavía existe esta revista. Probablemente hayan leído artículos de Economic Journal. No sé. Ok, entonces. Economic Journal, EJ. Era la revista arbitrada con mayor prestigio. Era la revista arbitrada con mayor prestigio. Mayor prestigio en economía. Compartió el puesto de editor por algunos años con John Maynard Keynes. Keynes también estaba estudiando filosofía y matemáticas y se topó con Alfred Marshall. Y Alfred Marshall, impresionado con el joven, le dijo, deberías meterte a economía. Entonces, sí, los dos tienen mucho en común en el sentido de que fueron apadrinados y terminaron siendo editores de la revista arbitrada más prestigiosa en economía. Una pregunta, ¿quién no sabe lo que es una revista arbitrada? Ok. ¿Quién sí sabe lo que es una revista arbitrada? Ok, entonces Perales, explica, ¿qué es una revista arbitrada? Pues usted ya nos está comentando que, por ejemplo, donde mandas un artículo y anónimo y los personas lo revisan. Anónimos. Los árbitros. Sí, los árbitros. Entonces te piden que o lo aprueban inmediatamente, lo cual es sumamente raro, o te piden revisiones. Y que resometas o lo rechazan.
Pero sí, la publicación arbitrada es la publicación más fuerte en el mundo académico. ¿Cuál es la revista que tiene mayor prestigio ahorita si llenas eso? Muy buena pregunta. ¿Alguien sabe cuáles son? Son cuatro y no es Forbes. Forbes no es arbitrado. Ok. New York Times. No, es un periódico. Es El Economista. American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy y Quarterly Journal of Economics. Son las cuatro más prestigiosas. No sé cuál sea la más prestigiosa entre las cuatro, pero esencialmente, si alguien de esta facultad publica en una de esas, se haría un despapalle. O sea, se haría un, verías a esa persona correr desnuda, tomando whisky. ¡Ah! O sea, es una cosa increíble. En algunas universidades, por ejemplo, como Berkeley, es algo muy normal. De hecho, te lo exigen. Tu primer año en Berkeley, te dicen. O sea, cuando entras a trabajar a Berkeley, te dicen, ok, tienes 5 años para publicar 5 artículos en esas 4 revistas. A ver cómo le haces. Cuando entras estudiante. No, cuando entras profesor. Cuando entras profesor. Estudiante no. En ese caso yo no hubiera sobrevivido, pero no. En universidades como Berkeley, por ejemplo, o la Universidad de Texas en Austin. En la Universidad de Texas en Austin te dicen, tienes 5 años para publicar 5 artículos, 3 de ellos tienen que ser en una de esas 4. Y ahora. Sí, o sea, es muy alta la presión. Pero sí, llevo Keynes y Edgeworth tenían ese puesto muy, muy prestigioso que les ayudó mucho. Bueno, le ayudó mucho a Keynes, no mucho a Edgeworth. Y ahorita vamos a ver por qué. De publicaciones y estilo. La parte divertida. Ok, entonces, Edgeworth es considerado hoy, Edgeworth es considerado como uno de los teóricos más importantes en economía. Es una leyenda prácticamente. Especialmente entre economistas de corriente principal. Edgeworth es así, es una gran figura. Okay. Pero en vida, no era tan famoso, pero en vida, jamás alcanzó la fama de otros economistas, como por ejemplo, como Keynes o Marshall. Ok, la pregunta es ¿por qué? Les voy a dar varias razones, pero una razón por la cual Keynes y Marshall son famosos es porque ellos cultivaron su fama. Tuvieron mucho cuidado en cultivar su nombre. Keynes utilizó su puesto en Economic Journal para influir. Y para hacerse famoso. Sí, utilizó todos los puestos que tuvo, los utilizó para fama. Marshall igual. Todos los puestos que tuvo los aprovechó para fama. Ok, entonces vamos a ver. La primera razón por la cual Edgeworth fue relativamente desconocido, su público era... Disculpe, profe, ¿puede cambiar el pizarrón, por favor? Sí, cómo no. Ahí está. Su público era limitado. ¿A qué me refiero? Edgeworth escribió para economistas académicos. Ok. Publicó muchísimo en Economic Journal. Publicó muchísimo. En el Economic Journal, y no nada más porque era el editor, eso no se trataba, y aportó 130 artículos
130 artículos. Al diccionario. Diccionario. De economía. Este diccionario es tan grande que lo venden en temas separados. En temas separados. Entonces, por ejemplo, allá abajo en la biblioteca ustedes pueden encontrar el diccionario Palgrave para Marx, para otros economistas, para temas económicos, etc. Entonces, sí, publicó muchísimo. Edgeworth publicaba muchísimo. Vamos a ver. Sí, todavía existen. Sí, porque ya no la más prestigiosas. Ah, porque salieron esos otros cuatro. Es una de las más prestigiosas todavía. Pero publicar ahí es un logro muy grande. Pero no es como publicar, por ejemplo, en Econométrica. Eso, o sea... Sí, es elitismo. De hecho, te dicen cuando estás en posgrado. Tú nunca vas a publicar ahí. Profesor, le dije a la alumna, no vas a ser economista. Bueno, no me tocó a mí, pero... Pero yo estaba hablando de la revista. ¿Alguien les ha dicho eso? ¿Nunca vas a ser economista? No, directamente. Directamente ni se siente. ¿Cómo indirectamente? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? De otra carrera, lo normal. Lo normal. ¿Cómo? ¿Necesitas? ¿Qué te dicen? O sea, cosas como de que otra carrera, hacer de facultad. ¿Haz qué? Pensar en cambiarte de facultad. A un amigo mío en posgrado, él quería especializarse en econometría, mi amigo Steve, y uno de los econometristas más prestigiados del mundo le dijo, tú nunca vas a ser econometrista, simplemente no tienes el talento. Y Steve fue conmigo todo triste, digo, no, pues, ¿para qué? No, Steve, pues, toma el examen, al fin que ya sabes que no vas a ser econometrista, ¿verdad? Tómalo, nada más para que te saques la espinita. Estudió, lo tomó, lo pasó. Y se recibió como doctor en unas especialidades de econometría. Y yo le dije, lo debiste haber dicho ese viejo. O sea, pero sí, pueden ser muy crueles los economistas. No somos muy sencillos. Sí, me he escuchado que te dirigen mucho. Si no fueran ahí, está fácil. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Lo he visto bien? No, claro. Entre nosotros decimos, no, pues me voy a cambiar a familia, pero he escuchado que... Okay. Ahora voy a seguir. A diferencia de Keynes o Marshall, y estoy preguntándome qué escribió Marshall. A diferencia de Keynes o Marshall, Edgeworth nunca escribió. Escribió. Para el ciudadano. No erudito. Para los muggles. Para los no economistas. Nunca escribió nada así. Ahora, también tiene que ver otra razón. ¿Cómo escribía? El estilo. Edgeworth era muy matemático. Matemático y esotérico. ¿Quién no sabe lo que es esotérico? Ok. Entonces los demás saben. Ok, muy bien. Entonces, Ariana, ¿qué es esotérico? Levantaste. ¿Quién no levantó la mano? A ver, Sara, ¿qué es esotérico? Ok. ¿Alguien sabe lo que es esotérico? Mandy, Polito. Creo que era el que llamaba la atención, ¿no? Que es muy exótico. Que es medio raro. Edgeworth era bien. Como todos los teóricos son raros. Tienen que entender eso. Aquí en la Facultad de Economía no hay un solo teórico. Alguien que se dedique tiempo completo a teoría. Así, el máximo grado de abstracción. No lo hay. Pero yo sí he conocido teóricos. Y sí, es gente muy rara. Historiador económico.
Pero no hay teóricos. Si hubiera, ustedes lo sabrían. Ustedes se notaría luego, luego. Edgeworth era muy matemático y muy esotérico. Hasta los economistas profesionales, hasta los economistas profesionales, batallaban para entenderlo. Ok, entonces, a diferencia de Barbas, como vamos a ver más adelante, a diferencia de Barbas, que ni siquiera terminó la carrera de ingeniería, el entrenamiento matemático de Edgeworth, era fuerte, muy, muy fuerte, especialmente para la época. Había pocos economistas con su preparación matemática. Su preparación clásica, causaba la inclusión de varios enunciados en griego antiguo o latín, sin traducción. Él suponía que todos lo entendían, sin traducción. Edgeworth estaba un poco tocadito, como todos los teóricos. Ok, ya terminé la serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Ok, entonces leen. Sí, los teóricos, sí. ¿Cómo describirlos? Yo he conocido varios. ¿Qué es lo más cercano a un teórico aquí en esta facultad? La gente de organización industrial. Sí, la gente de organización industrial. Porque hay econometría teórica. O sea, cuates que nada más se dedican a diseñar estimadores y modelos econométricos y cosas así. Pero yo creo que mis colegas que practican econometría la practican. O sea, quieren aplicar esa econometría aplicada. Son muy buenos. Pero sí, lo más cercano teórico sería los profes de organización industrial o de finanzas públicas. Creo, pero no me consta. Ah, la doctora Joana. Crecimiento económico. Pero sí, un teórico es una persona, si te casas con ella, eso es muy típico. Estás dormido y a las 3 de la mañana les da el flashazo, la eureka. Y se paran corriendo y escriben en donde sea. O sea, son un relajo. O sea, tienen apuntes por toda la casa, tienen pintarrones en cada recámara, constantemente están pensando en teoría, no se rasuran, no se bañan, porque están pensando en teoría. Sí, o sea, es gente así, obsesionada. Sí, o sea, este es un teórico. Es gente genial, absolutamente brillante, pero sí es bien rara. Es bien, bien rarita. Entonces, sí. Ok, entonces, estilo, ok. Entonces, ya dije eso, lo del estilo. Ok, el libro más importante. Profe, ¿puedo leer el pizarrón, por favor? Sí, ¿cómo no? Ahí va. El libro más importante de Edgeworth. Fue Mathematical Psychics, publicado en 1881. Ese libro está disponible en la biblioteca, si lo quieren leer. Microeconomía es donde... Ahí en ese libro quedó plasmado el concepto de la Pareto-eficiencia. ¿Sí lo vamos a entender, Julián? No sé. Es que depende de ti, no sé. Pero sí. Mathematical Psychics. Ok, entonces vamos a hablar de utilitarismo. Utilitarismo. Exactitud. Entonces, Edgeworth.
El filósofo. El filósofo era un utilitariano. Perdón, me estoy acordando de un teórico que comía ajís. Sí, comía ajís, se lo lambía de las manos. Okay, utilitarismo. Okay, ¿alguien ha escuchado hablar de utilitarismo, la filosofía que se promulgaba entre otras personas por John Stuart Mill? Nadie. Okay. Utilitarismo. Una definición muy sencillita. Teoría ética. Teoría ética que afirma que la acción más adecuada es la que maximice la felicidad total de una sociedad. Ok, ese es el utilitarismo. Okay. El lema de esta teoría es el siguiente. El lema de esta teoría es el siguiente. Máxima felicidad para el máximo número de personas. Ese es el lema. Okay. Es interesante ver esto. ¿Quién está de acuerdo con esto? Máxima felicidad para el máximo número. Eso depende también. ¿De qué? ¿Y es eficiente? Sí. Ok, déjenme borrar. ¿Están medio agitados? Sí, no tengo mucha felicidad. Pregúntenle a sus profesores si están de acuerdo con. Ok, entonces, según Edgeworth. Sí, ellos no nos ven como personas. Según. Eso no es cierto. ¿Algo? ¿Te suena el teléfono? ¿Qué? No, suena como un alarma, bueno. Ah, ok. Según Edgeworth, la utilidad no puede ser medida literalmente. La utilidad. ¿Puede cambiar el pizarrón, por favor? Sí, cómo no. Perdón. Se me chispotea cada uno. Sí, gracias. Por nada, la utilidad no puede ser medida literalmente. Para nosotros esto es obvio, pero cuando Edgeworth vivía, esa era una polémica entre economistas. Había economistas como por ejemplo Irving Fisher que querían medir la utilidad y querían inventar un aparato llamado el hedonómetro para medir tu felicidad. Te lo enchufaban no sé dónde. Y te van a comer un chocolate y la cita marcaba un número. ¿Dopamina? Okay. Pero bueno, se debatía si esto valía la pena o no, y ellos decían no, pero podemos cuantificarla lo suficiente, pero podíamos cuantificarla lo suficiente. Ok, por eso Edgeworth propone, Edgeworth propone un utilitarismo exacto, entre comillas, exacto, basado en matemáticas,
matemáticas y psicología. Psicología. Que es de hecho un vínculo que no siempre estudiamos en economía, el vínculo que tenemos con psicología. En Estados Unidos es más popular eso. Economistas que al mismo tiempo son psicólogos o psiquiatras. Se da más en Estados Unidos que aquí, pero eso es muy, muy interesante. El vínculo entre psicología y economía. Ok, la teoría económica de emociones, por ejemplo, todo eso. Utilidad, margen. Ok, entonces, sabemos que para 1877, Edgeworth, ya conocía dos estudios del psicólogo Gustav Fechner. Ok, entonces, aquí necesitamos salir de la ley Weber-Fechner. La ley Weber-Fechner. Ley Weber-Fechner. Okay, ley Weber-Fechner. La percepción de un estímulo sensual aumenta menos que proporcionalmente. Aumenta menos que proporcionalmente. A la magnitud del estímulo. O sea, esta fórmula, P que depende de S, es igual al logaritmo natural de S. La ley Weber-Fechner. Se basó en los estudios de dos psicólogos, ¿verdad? Uno de ellos, Fechner. Ok, la percepción a estímulos como usos sonidos. La percepción a estímulos. Como luz y sonidos aumentan a tasa decreciente. Nuevamente volvemos a esta idea de los marginalistas. Ok, ya terminé la serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Hay algo que no hayan entendido? Ok. ¿Cómo escribe Fechner? Fechner. Fechner. Gustav Fechner. Yo tengo una duda. Usted dijo el utilitarismo y su lema. Las dos cuadrados, rectángulos que vienen ahí son diferentes, ¿no? No significan lo mismo, uno no implica el otro. ¿Por qué dirías eso? La acción más adecuada es la que maximiza la felicidad total de una sociedad. Porque en el de abajo podríamos decir que la máxima felicidad para el máximo número de personas es una combinación de leyes y políticas de lo que quiere el gobierno para, no sé, una cantidad de 10 personas. Y que esas 10, 3 personas tengan un máximo de 0 al 10, tengan un 10 de felicidad y las otras 7 tengan 0. La mayor combinación que tú puedes obtener para el máximo de felicidad pues serían 3 para esos 10, pero en el de arriba no se cumple. Por ejemplo, si hay otra combinación que no es el máximo para ninguna persona, pero todos tienen 5, que es un punto intermedio, sería más para la sociedad porque sería, no sé, 5 por 10, un tipo de máximo, y sería mayor que el de abajo. Y según Sí, tienes razón, pero yo creo que se puede reconciliar. O sea, es la máxima felicidad para el máximo número de personas. Entonces, si das a escoger una situación donde solamente 3 alcanzan 10 o todos alcanzan 5, la felicidad total creo que se maximizaría, creo yo, con la segunda situación, ¿verdad? Con el de 5.
Sí. A lo mejor este lema está un poquito flojo. Sí. Me cuesta un poco complicado. Sí. Mande. La percepción de estímulos como luz y sonidos aumenta tasa decreciente. Aumenta tasa decreciente. Vamos a borrar aquí. Profe, la fórmula es logaritmo natural. Sí, el logaritmo natural. Si tuviéramos más tiempo, qué lástima que este curso no es de 2 semestres. Porque si tuviéramos más tiempo, nos meteríamos esas ideas locas del egonómetro. Y la otra, la ley de distribución de ingreso de Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto afirmó haber descubierto una ley de distribución de ingreso. Que en todas las sociedades se daba el mismo patrón. Entonces, tratar de cambiar la distribución de ingreso era inútil. Sí. Entonces, sí. Así teorías bien locas. Porque sí, había muchas ideas muy locas en ese entonces. Ok, entonces, ¿dónde estoy? Sí, Edgeworth fundamentó. Por ejemplo, también, perdón, por favor. Sí, porque se me está olvidando. Creo que ando deshidratado. Edgeworth fundamentó su teoría. Su teoría de utilidad marginal, decreciente, en este tipo de estudios o este tipo de leyes. Ok, ahora, Edgeworth aplicó estas ideas a la polémica de distribución de ingreso. Chin, exactamente de lo que estaba hablando ahorita de Pareto. Ok, ejemplo 1A. Una sociedad consiste de dos individuos. A y B. A y B. Ambos tienen la misma función de utilidad. Ambos tienen la misma función de utilidad que depende de ingreso, I mayúsculo. Ok. Entonces voy a poner aquí U sub A, que depende de ingreso sub A, es igual a logaritmo natural de ingreso de la persona A. U sub B, que depende de I sub B, es igual a logaritmo natural de I sub B. Ok. Entonces, déjenme borrar aquí. Ok, al inicio, ingreso A0 es igual a 25, ingreso B0 es igual a 75. Calcula utilidad total. Ok, esto debería ser muy fácil, ¿verdad? Entonces, UA evaluado en IA0 es igual al logaritmo natural de 25. ¿Alguien calcula ese logaritmo natural? ¿A qué sale aproximadamente? 3.2188. Ok. 3.2188. ¿Salió o no salió? ¿Alguien dígame? Sí. Sí. Ok. Ahí está. UA0. Ok. La utilidad de la persona B evaluado en IB0 es igual al logaritmo natural de 75. Ok, ¿a cuánto sale? 4.3174, ¿verdad? V0. ¿Está confirmado? ¿Alguien lo puede confirmar? Sí, da. Ok, ahora vamos a sumar la utilidad total. UA0 más V0 igual a 3.2188
más 4.3174. Y eso va a ser igual a U, superíndice 0. ¿Qué me da? 7.5 algo. O 7.6 a lo mejor. ¿Qué me da? ¿Qué más? 7.5363. Muy bien, ya tenemos ahí eso. Ahora lo vamos a seguir. Déjame cambiar el pintarrón. Ahora vamos a redistribuir el ingreso. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Ok, ejemplo. Ejemplo, 1B. Se redistribuye el ingreso. I A1 es igual a 50, al igual que IB1. Lo mismo, vamos a calcular la utilidad total. UA IB1 es el logaritmo natural de 50. ¿A cuánto sale? Logaritmo natural de 50. Calculan. 3.9120. Este es UA0 y este es UA1 y es igual a V1 porque los dos están ganando lo mismo. Entonces vamos a sumarlo. U superíndice 1 va a ser 3.912 más 3.912. ¿Y a qué sale? Creo que es 7.824, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Y eso voy a poner al lado. 7.563 U0. ¿Cuál es mayor? ¿U1 o U0? Sí. Entonces, según Edgeworth, ¿qué deberíamos hacer? ¿Mantener la desigualdad de ingreso o igualar? Igualar. Sí. Entonces, Edgeworth decía lo siguiente. Lo mejor para la sociedad es que absolutamente todos tengan el mismo, idéntico ingreso. Una idea bien loca, pero por ser teórico, él lo decía libremente, le valía quien se enojaba. Entonces, ok, debido a la utilidad marginal decreciente, debido a la utilidad marginal decreciente, U1 es mayor a U0. Política recomendable. La política recomendable. Según Edgeworth, era igualar el ingreso lo más que se pueda. Igualar el ingreso lo más que se pueda. Ok, ahí voy a detener la lección porque ya fueron como 75 minutos, o bueno, no, casi 70 minutos ya, para que no estén tan cansados. Entonces, sí, aquí voy a detener la lección, voy a dejar esto un ratotote, ok, por si quieren escribir o tienen algunas preguntas. Esta vez no voy a cerrar así de un jalón el Teams. Entonces, muchísimas gracias. Todavía aquí están exámenes. Hay exámenes de comercio que la gente no ha recogido. Entonces, por favor, recójanlos. Y su examen Historia del Pensamiento Económico. Hoy voy a revisar la página 2. Entonces, para el jueves, ya, espero ya tenerlos. Bueno, para el jueves ya. Espero tenerlos ya revisados. Okay, voy a dejar los exámenes aquí atrás. No los ha acabado. Hay la historia del pensamiento económico también, ¿eh? Muchísimas gracias por su atención, los que están en línea. Y muchísimas gracias a ustedes también por su atención. Nos vemos el jueves. Doctor. Si van a grabar el examen, compañeros, no lo pierdan.
Si tuviesen que reportar esto sin usar oferta y demanda y costo de oportunidad, ¿no? Porque estás suponiendo que las utilidades son iguales, ¿no? Como una persona que puede decir que esperes, ¿no? Las combinaciones no tendrían que ser equivalentes en ingreso para maximizar el. Sí. Y entonces los modelos que hemos visto en los que se supone que tienen las políticas no estarían incorrectos por esa misma razón. Muy buena pregunta. Es que depende de lo que quieras contestar. Entonces, yo siempre he dicho que en temas de distribución de ingresos, suponer que todos son clones no es muy buena idea. No cambian. La demanda del mercado no cambia. Entonces, si tienes que poner gente con diferentes preferencias para que sea interesante. Si lo que te interesa es, por ejemplo, all texture all in, el impacto del comercio exterior en la distribución de ingresos pues se pone más polémico, porque uno de los supuestos es que todos son clones. Pero en un mundo de clones donde no debería importar la distribución de ingresos, texture all in logra mostrarte que se afecta. Pero sí, es depende de lo que quieras hacer. Depende de lo que quieras cuando salga. Pues yo creo que más bien rechazaré un artículo por dos razones. Primero, es muy simple lo que estás haciendo. Segundo, ya se ha hecho. O sea, Edgeworth ya lo hizo. Entonces, no es una proporción nueva, original. Ok, gracias. Ya terminó la clase para nosotros. Sí. ¿Estamos?